Bien, como le comentaba, ayer fue un día crucial en la vida pública de Guanajuato. Diego Sinó Rodríguez Vallejo tomó protesta como gobernador constitucional en medio de controversias por lo que tenía que ver expresamente con el tema de la seguridad. La ratificación de Carlos Samarripa, la ratificación de Álvaro Cabeza de Vaca, es algo que no esperaban muchos actores de la vida pública, empresarios, sociedad civil. Se solicitaba, se demandaba, incluso se exigía un cambio de rumbo, no solamente en la estrategia, sino incluso en los nombres que en 6 años han visto cómo se ha multiplicado por varios enteros la cantidad de homicidios dolosos. Un escenario que realmente nunca se había vivido en Guanajuato, más de 2.000 asesinatos en lo que va del 2018, una cifra sin precedentes en la historia moderna de este estado. Para comentar todo esto y más sobre este cambio en el poder ejecutivo de Guanajuato, está conmigo mi compañera Carmen Martínez. Carmen, ¿cómo estás? Hola. Todos los que nos ven a través de Zona Franca. Bueno, Carmen, estuviste tú presente en la toma de protesta del gabinete legal y empleado. Este fue un evento que, de alguna manera, cerró la serie de eventos que se tenían programados. Todo empezó desde la mañana, prácticamente desde la madrugada. Los primeros días del día comenzó la toma del mando de las fuerzas de seguridad pública en una especie de mensaje público que quería realizar Diego Sinué con este cambio de estrategia. Por otro lado, después venía lo que es la toma de protesta de Diego Sinué Rodríguez en el Congreso del Estado. Y esa parte yo creo que es la parte fundamental. En un inicio, tratando de alguna manera de sobreponerse a la controversia, sobreponerse también a lo que se mencionaba sobre la ratificación del Gabinete de Seguridad, y además se termina asignando la función de responsable principal en este gabinete a Luis Ernesto Ayala Torres, que venía de ser síndico, fue alcalde de León. Luis Ernesto Ayala finalmente se vuelve un responsable más en este tratamiento que se le dio, tratamiento de crisis, diría yo, en una serie de eventos públicos. También vamos a enlazarnos con Carmen Pizano. Carmen Pizano estuvo precisamente en este evento en el Congreso del Estado, y un evento que en el Congreso también tuvo sus tintes, porque fue el primer intento que hubo de los medios de comunicación para tener una interlocución con los aludidos, con quienes han sido observados, con quienes han sido señalados y evidentemente han provocado este rechazo generalizado: Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. ¿Tenemos a Carmen Pizano ya? Bueno, Carmen. No escucho a Carmen Pizano. ¿Sí? ¿Qué tal, Carmen? Bueno. ¿Qué te tengo? Ah, ok. Hola, estás, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Hola. Carmen, estamos aquí con Carmen Martínez. Vamos a iniciar con el análisis, si les parece, a ambas. Vamos a comenzar analizando lo que ocurrió en el Congreso del Estado, Carmen. Así es. Fue una toma legal que, lo comentábamos ayer durante la transmisión, en la toma de protesta del gabinete legal, que tenía que ver con el primer careo que había en el escenario público por parte de Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Y aparentemente pues esto no fue bien recibido por ellos, no lo asumieron como tal. Trataron de escurrirse ahí y realmente pues en su actitud, en lo personal, no veo ningún cambio. Veo incluso ya desplantes contrarios a lo que se supondría tendría que ver con un gobierno abierto. Platícanos un poco. Así es, Javier. Y bueno, llegaron alrededor de las 10:30 de la mañana Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Samarripa, con un intervalo como de 2 minutos más o menos. Primero arribó Carlos Samarripa Aguirre al Congreso del Estado, pero también fue estratégico, Javier, déjame comentarte, porque por ejemplo otros invitados especiales estaban ingresando por el estacionamiento subterráneo, que hay un elevador y te lleva directamente al área de pleno. Pero Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca optaron por llegar directa, así fue como ingresó, por ejemplo, Diego Sinué, pero Álvaro y Carlos Samarripa optaron por llegar por la puerta principal. Primero ingresa Carlos Samarripa, todos los medios, por supuesto, tras él, buscando las primeras declaraciones después de que se diera el anuncio de la ratificación
que tendría Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría de Justicia, y pues fueron escasos 30 segundos más o menos, y con una voz muy, un volumen muy bajo de voz, que hizo unas cuantas declaraciones, y después termina de ingresar Carlos Amarripa al Palacio Legislativo, se baja de la camioneta Álvaro Cabeza de Vaca. Bueno, pues ahora vamos con Álvaro a intentar entrevistarlo, y lo único que hizo Álvaro fue todas las declaraciones con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, que por cierto, yo no lo vi en la toma de protesta, en el acto de toma de protesta formal en el Congreso del Estado. No alcancé a localizarlo. Posiblemente estuvo o posiblemente no, pero de entrada no lo vimos ni ingresar, salir, ni durante el acto. Y tenemos un video que pudo tomar mi compañero Juan José Plasencia, no sé si lo tengamos por ahí. Juntamos las dos partes. Bueno. Sí, ¿te escucho? Ah, ok. Juntamos las dos partes del ingreso de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca al Palacio Legislativo ayer por la mañana para la ceremonia de toma de protesta de Diego Sinué. ¿Lo podemos ver? ¿Lo tenemos listo? En los segundos, vamos a ver el video, bueno. Carmen. Me parece muy ilustrativa de la actitud que tienen ambos funcionarios. Vamos a escucharlo con audio. A ver, vamos a tratar de recuperar nuevamente el video, Carmen. Lo están preparando para que se escuche entero. Dime. Pero bueno, también comentarte, Javier, que previo al acto donde rindió protesta Diego Sinué, hubo una pequeñísima manifestación, diría yo, a las puertas del Palacio Legislativo. Pero la movilización que hubo fue sorprendente. De entrada cerraron el acceso, eran entre 10 y 15 integrantes de la UCD, no eran más, pero cerraron las puertas y frente a estos 10, 15 manifestantes llegaron alrededor de 50 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a resguardar el acceso principal. Entonces, eso también llama mucho la atención, incluso compañeros de la prensa que estaban del otro lado, que pretendían ingresar, pues no se les permitía el acceso. Solamente como invitados especiales, y cuando se permitió el acceso a los compañeros de la prensa fue cuando llegó el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que iba ingresando. Bueno, pues ahí también aprovecharon los compañeros para poder entrar, porque de verdad, o sea, eran 10, 15 manifestantes nada más, y el despliegue de seguridad que se instaló en las puertas del Palacio Legislativo llamó mucho la atención. Incluso cuando nosotros íbamos entrando, previo a esta manifestación, las filas para el ingreso estaba tremenda, y es la vialidad de entrada a Guanajuato capital. Entonces estaba personal de la Secretaría Particular de Gobierno del Estado verificando quién estaba ingresando, si tenías previamente tu acreditación y demás para poder ingresar al Palacio Legislativo. Unas medidas de seguridad bastante pues fuertes, que llamaron la atención. Sí. Y luego contrastaron completamente con el discurso de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, porque fue un discurso de aproximadamente 40 minutos, pero casi en la parte final destinó una parte, cuando habla del quinto eje de un gobierno honesto, transparente, una administración que se va a caracterizar, decía él, por ser una caja de cristal. Sí. Y de completo acercamiento con la ciudadanía en general. Hablaba de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, diálogo con los empresarios y una constante comunicación, apertura para los medios y libertad para los medios de comunicación, porque decía él, son el contrapeso. Apertura, diálogo, transparencia, que hasta el momento, bueno, llevamos un día, ¿no? Pero hasta el momento no se ve y no hay luces de que pueda hacer en este sentido. Y si podemos ver, al menos de parte de su gabinete, la reacción. No sé si ya tengamos el video. Sí, Carmen, decía yo en la columna de hoy, el primer desacato fue el primer discurso de Diego Sinué como gobernador constitucional. Y pues bueno, esto es lo que finalmente pudimos ver en Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Vamos a verlo. ¿Cuál fue el compromiso para los guanajuatenses? Es una decisión que ha causado polémica.
sin duda seguir trabajando absolutamente máximo de nuestras capacidades personales e institucionales. ¿Lo acompañan los resultados, procurador, para esta decisión? Con los guanajuatenses para ahora Ayala. Muchísimas gracias, con permiso. ¿Cuál es el compromiso que tiene con los guanajuatenses? Seis años más al frente de la secretario hacia la hoy nos va a ser el licenciado Luis Ernesto Ayala, secretario de la con permiso. ¿Cómo se siente ante la ratificación y ante los números que han habido de los índices de violencia que han habido? ¿Usted no nos puede comentar algo? Acuérdate que en las declaraciones el día de hoy nos va a hacer el coordinador de la mesa de seguridad. ¿Por qué hay tanto hermetismo? ¿Por qué no nos comenta sobre Ahí están las imágenes. Carmen Martínez, tú también tuviste oportunidad de tratar de seguir el tema ahora en el evento de la toma del gabinete. Tampoco hubo mucha apertura en ese tema. Ninguna apertura. De hecho, al contrario, estábamos, incluso mi compañera Carmen Pizano y yo, tratando de localizar a los jefes que estaban siendo presentados, titulares de área, secretarios tanto del gabinete legal como empleado, para que pudieran platicar en específico contigo, pues, en la transmisión especial que hizo Zona Franca, y fueron desalojados por una puerta lateral del Teatro Guanajuato Bicentenario, que fue donde se hizo esta ceremonia de ratificación. Entonces, pues, esta apertura no la hubo. Fue un mensaje bastante claro de que no hay pues esta necesidad o esta apertura de diálogo ni con los medios ni con las organizaciones civiles. Y pues bueno, lamentablemente no pudimos tener las declaraciones ni de Álvaro Cabeza de Vaca, ni de Carlos Amarripa, ni de los pues integrantes nuevos que se van a agregar al gabinete, porque bueno, hay que recordar que hubo demasiadas ratificaciones y que Diego Sinué las justificó diciendo que son personajes que han dado buenos resultados en las áreas que han estado al frente de su cargo. Por ejemplo, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien es el secretario de Salud, o Moncada, que también es el secretario de Desarrollo Social y Humano, que fueron algunas de las ratificaciones en el gabinete legal. Correcto. Entonces, pues, bueno. Ahora, yo nada más quiero agregarles al reporte tan amplio que ya han estado haciendo ambas, a un tema que también se dio en redes sociales. Así es. ¿No? Uh-huh. Un tema que se dio muy concreto, Carmen. Yo no sé si los ecos han llegado hasta Guanajuato capital. Por lo menos acá en León se ha hecho un revuelo porque pues una suerte de bloqueo masivo están realizando tanto Carlos Amarripa como Álvaro Cabeza de Vaca. Varios académicos, críticos en general, periodistas que en algún momento hicieron algún cuestionamiento a través de las redes a raíz de la ratificación de Álvaro Cabeza de Vaca. En lo personal, habría que decir, a mí me bloqueó ya hace tiempo Álvaro Cabeza de Vaca en lo particular. Ya tiene tiempo con el asunto de aquella manifestación de agentes policíacos. Ah, oh, sí. Ustedes lo recordarán, aquella manifestación de agentes de la policía estatal. Yo publiqué en varias ocasiones lo que dimos a conocer en Zona Franca sobre esta manifestación, sobre esta protesta que había a nivel interno, que logramos conocer porque al final de cuentas se confirmó en los hechos. Desde ahí me bloqueó, pero al final una cosa es hacerlo de manera particular y otra cosa es hacerlo de manera masiva cuando se viene un tema de este tipo. Una cosa no es contestar las preguntas de la prensa, otra cosa es bloquearlos en las redes sociales. Y pues bueno, es algo que estuvimos exponiendo el día de ayer. Todavía el día de hoy siguen llegando denuncias al respecto. Nuestro colaborador Adolfo Ponce La Garza, él lo menciona también. Él también lo ha publicado en su cuenta de Twitter. Fue Andrés bloqueado. Treviño también. Andrés Treviño, ¿no? Del grupo Ahora, del activismo político, por cierto. Adolfo Ponce La Garza, lo que habíamos comentado. Deni Méndez, estuve viendo algunos. Deni Méndez, por ejemplo, dirigentes políticos. José Guadalupe Pedrosa. Me parece a mí que esto ya está llegando a un nivel inconcebible para un funcionario público. Que además, una aportación que nos hacían por acá, artículos que han surgido ya a nivel nacional, existen amparos. Porque hay jurisprudencias que han prohibido. Georgina Serrano, mira, una importante periodista. Tú la conoces también, Carmen, de Celaya. Carmen Pizano la conoce, trabajó en el Congreso por un tiempo. Y pues bueno, digo, no sé qué piensan, la verdad es que me parece ya excesivo la omisión, la evasión del cuestionamiento público al que están obligados a responder. Carmen, ¿cómo ves?
Así es, Javier, pues son servidores públicos, ¿no? En el nombre llevan la penitencia, por así decirlo. Y sí, por ejemplo, también yo hoy en la mañana estaba viendo que Pepe Pedrosa, del PRI, también ya fue bloqueado. Es que se me olvida el nuevo, un diputado de Morena, que no es Ernesto Prieto. Él también Márquez desde Alvo, ayer, sí. Ajá, también ya fue bloqueado de la cuenta de Álvar Cabeza de Vaca. Y pues finalmente vamos a retomar otra parte del discurso de Diego Sinué. Él les hablaba a los servidores públicos de tres cosas que no podía tolerar de un servidor público. Y una era la pereza, la otra era que fuera corrupto y la tercera es que fuera prepotente. Pues el mensaje, ojalá le hubiera llegado a los integrantes del gabinete, Carlos Amarripa y Álvar Cabeza de Vaca, pero pues vimos también ahí a Álvar dormitando durante los 40 minutos en los que Diego Sinué hablaba y mencionaba los cinco ejes en los que se va a basar el gobierno que inició el día de ayer. Hoy tiene actividades privadas Diego Sinué. Así es. Yo la verdad esperaba que hiciera como un recorrido por las secretarías. Hace 6 años me tocó el cambio de gobierno y, por ejemplo, con Miguel Márquez Márquez hizo recorrido por las diferentes secretarías para presentarse, ¿no? Y con el personal y arrancar así la administración. Diego Sinué opta por actividades privadas. El día de mañana seguramente lo veremos en Guanajuato porque es el desfile por el aniversario de la toma de la Alhóndiga. Tradicionalmente, pues desfila todo gobierno del estado y pues es encabezado por el gobernador. Vamos a ver ¿qué postura tiene? Porque también Diego, desde que fue gobernador electo, ya sus declaraciones han sido escasas, se ha limitado a conferencias de prensa donde no se permiten preguntas y no hay entrevistas. Y si no, en el peor de los casos, la información surge a través de comunicados, como el caso de las ratificaciones de Álvaro y Carlos. Correcto. Bueno, finalmente, Carmen Martínez, ayer en el discurso se anunció finalmente la responsabilidad de Luis Ernesto Ayala como el responsable de dar resultados, digamos de manera muy concreta. Bueno, de coordinar el gabinete de seguridad, ¿no? Pues lo hacen responsable de un montón de cosas. Yo creo que Diego está poniendo la responsabilidad prácticamente de su gobierno en Luis Ernesto Ayala Torres. Y como lo mencionaba ahorita Carmen Pizano, pues hace más de mes y medio que no tenemos una declaración de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. E incluso quien ha estado saliendo a dar las declaraciones ha sido Luis Ernesto Ayala, que es del que hemos tenido apenas un par de declaraciones respecto a diversos temas, incluso seguridad. Pero bueno, ayer Diego Sinué Rodríguez Vallejo hizo énfasis en que este cambio de golpe del timón que tanto se habló, que bueno, yo creo que fue un cambio como de 360 grados porque se lo dio la vuelta completa y quedó exactamente igual con estas ratificaciones de Álvaro y Samarripa, pues él mencionaba que Luis Ernesto Ayala va a ser el encargado de coordinar las áreas de seguridad, pero también de ser el vínculo con los medios de comunicación. Con las asociaciones civiles, con empresarios y que bueno, prácticamente pues la responsabilidad del gobierno involucrando estas cuestiones que dijo Diego, pues dejan una gran carga para la figura de Luis Ernesto Ayala Torres, que bueno, es un político preparado, es un político fuerte. Creo que es una, bueno, a mi punto de vista, no es una de las cartas fuertes del gabinete de Diego, pero bueno, es importante también que el gobernador vea que la responsabilidad final de la seguridad y del vínculo que tiene con periodistas, con organizaciones civiles, con empresarios y con la sociedad recae sobre él porque él fue el que terminó siendo electo, ¿no? Entonces no ignores Ernesto Ayala. Bueno, Carmen Martínez, Carmen Pizano, ya para terminar, yo solamente quisiera comentarles que pues prácticamente una estampa de lo que ocurre en Guanajuato, más allá de las decisiones políticas, es un hecho que refleja la situación, que refleja el marco en el cual Diego Sinué Rodríguez asume la gobernatura de Guanajuato. Déjenme comentarles, 20 homicidios ocurrieron solamente del martes al miércoles, del martes que cambió la legislatura al miércoles que tomó el gobierno Diego Sinué, prácticamente a las 12 de la noche cuando él tomó el mando de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, había ya 10 homicidios nada más del día martes. 10 homicidios más se sumaron ayer miércoles. Son 20 homicidios en el contexto del cambio de gobierno. Los hechos violentos incluyeron 2 agresiones a policías. En una, 2 agentes federales fueron lesionados en la Paso del Alto el martes y en otra ayer en Tarandacuao, donde los oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado batieron a un pistolero que se les enfrentó. Este es el marco de violencia. De ahí, pues prácticamente los homicidios se recrudecieron. Estamos hablando de las mismas zonas.
Estamos hablando del corredor industrial, la ciudad de León en particular, y de ahí la zona sur, pero en los dos flancos, lo que tiene que ver con la zona Laja Bajío y la zona suroeste. Pénjamo, Pueblo Nuevo, Irapuato, Salamanca, donde se ha recrudecido terriblemente la violencia. Estamos hablando ya de una cifra terriblemente alta. Y en ese marco, Diego Sinó Rodríguez toma posesión. Estaremos viendo cómo reacciona, estaremos viendo cómo actúa, cuáles serán sus primeras decisiones. Hasta el momento, las primeras, pues todavía dejan mucho que desear, ¿no? Dejan mucho la expectativa. Carmen. Pues sí, prácticamente una situación o un escenario donde nos ha sido imposible acercarnos al gobernador ya constitucional, nos ha sido imposible hablar con él. Y bueno, estos mensajes de en el dicho de la apertura, pero en el hecho pues de poca cercanía con los medios. Así es. Carmen Pizano. Pues nada más que agregar, Javier, me quedé ya sin palabras. Pero sí, bueno, 20. No, no tenías el dato. Homicidios. Bueno, lo había leído en la mañana, pero sí, 20 homicidios, pues hablan mucho, ¿no? De cómo inicia esta administración. Yo tengo entendido que hoy estaría firmando el decreto para la creación del Consejo Estatal de Seguridad. Okay. Hasta el momento no se ha informado nada. Pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿no? De cuál es la reacción o la respuesta que da Diego Sinué ante esta ola de violencia que ha azotado a Guanajuato en los últimos meses, pero pues que resulta significativo con el cambio de gobierno y la decisión que tomó de conservar el Gabinete de Seguridad. Me refiero al Gabinete como Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia. Así es. Pues muchas gracias, Carmen Pizano, desde Guanajuato Capital. Muchas gracias por tu trabajo. Ayer fue un día muy cansado, fue un día muy pesado para todos en el equipo, pero creo que informamos todo al momento y yo les agradezco mucho el esfuerzo. Seguimos en contacto, Carmen. Gracias, hasta luego. Sí. Y Carmen Martínez, también te agradezco muchísimo. No, a ti, Javier, buenas tardes. Seguimos informando. Vamos a mensajes, regresamos.